Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden, este fanfic no me pertenece, el autor y creador de esta historia es DragonUghosts145, el link de su página de fanficción estará en la descripción. Además Arts, no hagas ni spoilers ni comparaciones, ni spam, respeta mi trabajo y lo que los demás quieren escuchar. Sin más los quiero.
Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. Frenesí de alimentación. ¿Esto es todo lo que queda? ¿De todos los que fueron enviados tras Naruto? Dijo Tsunade con incredulidad al ver a Jiraiya, Neji, Tenten, Kakashi, Gai e Inoshikacho siendo los sobrevivientes del gran grupo de ataque enviado tras Naruto. Sí, Hokage-sama, dijo Shikamaru antes de dar su informe sobre la misión, que estaba con Naruto, y los poderes del rubio que habían visto usar de primera mano. Esto no es posible. Kyuubi se ha ido. Esa fue la fuerza del mocoso todo el tiempo. Sin el zorro, Naruto no debería ser nada comparado contigo, y debería haber perdido contra tu grupo. Dijo Tsunade enojada. Sea lo que sea que se haya convertido Naruto, es algo más allá de todo lo que hemos visto antes, y su extraña espada parece ser parte de eso, dijo Gai, mientras explicaba lo que Naruto les dijo sobre su poder y cómo era la mayor parte de él. Sellado en su Zanpakuto. Entonces, si le quitaron la espada de su posesión, entonces el mocoso no tiene ningún poder y puede ser asesinado, dijo Tsunade con Jiraiya sacudiendo la cabeza y mirando su hombro donde una vez estuvo conectado su brazo faltante. No. La velocidad de Naruto está más allá de cualquier cosa que haya visto. Su fuerza también. Incluso sin el arma, el mocoso aún puede causar daños graves, y no olvidemos la fracción de Naruto, dijo Jiraiya antes de contarle sobre las habilidades de los subordinados de la rubia, son muy hábiles y poderosos con sus propias habilidades. Luego vino la parte en la que los dos miembros de Akatsuki cayeron justo antes y después de la llegada de Leaf al área, siendo Uchiha Itachi el primero en morir. Tsunade estaba furiosa al escuchar esto, ya que sabía que Sasuke había querido tener una oportunidad con Itachi por un tiempo y tenía toda la intención de dársela en los próximos meses, cuando el mayor de los dos tenía poca o ninguna vista para facilitar las cosas. El más joven, todo eso era parte del plan preparado para mantener leales a los Uchiha. Sasuke entrena para ser lo suficientemente fuerte como para matar con éxito a Itachi, luego convertirse en Hokage en otro año, tal vez dos solo por si acaso, y hacer que Konoha sea fuerte nuevamente bajo su gobierno. ¿Hinata estaba con él? Dijo Tsunade a Neji, quien solo pudo asentir con la cabeza para confirmarlo, pero hizo una mueca de dolor y Tenten lo sentó en una silla cercana. Hinata estaba allí y luchó contra Neji. Realmente lo golpeó fuerte también, dijo Tenten con Neji mirándola de lado y sintió que su orgullo dolía como su cuerpo. Había un tipo alto con cabello naranja con Naruto. Mató a Lee convirtiendo sus brazos en hachas y se volvió completamente psicópata y solo Naruto pudo calmarlo, dijo Neji mientras explicaba cómo el enloquecido jugó se volvió loco a menos que Naruto estuviera cerca. Para mantenerlo en línea y la aparente conexión que el niño tenía con el Kaguya con el que pelearon hace 3 años. Así que Naruto le prometió vengarse y lo entregó. ¿Eso significa que el Kasekage también es un objetivo? Dijo Tsunade con esperanza al final, ya que le dio al pueblo un aliado potencial en Suna. No. Naruto le dejó en claro a Jugo que el Kasekage está fuera de los límites. Lee era el objetivo previsto para la venganza de este tipo gracias a Naruto, dijo Gai mientras sentía las quemaduras en su rostro sabiendo que dejarán una marca a pesar de la curación de Ino poco después. Ella evitó que Jiraiya se desangrara cuando Naruto le cortó el brazo a Sanin. Maldición. Dijo Tsunade, ya que esperaba usar esta información a su favor para poner al Kasekage de su lado. No pasará mucho tiempo antes de que se corra la voz sobre lo que nos pasó en Whirlpool. Naruto se asegurará de eso, dijo Shikamaru al ver la mueca de Tsunade. ¿Cómo quieres proceder, Tsunade? Dijo Jiraiya con Tsunade pensando las cosas en su cabeza. No podemos concentrarnos en Naruto en este momento. Si bien nada me gustaría más que matarlo con mis propias manos, los Akatsuki son una amenaza mucho mayor a pesar de la pérdida de sus dos miembros, y necesitan concentrarse en la organización. Mientras reforzamos nuestras defensas. Jiraiya, debido a tu lesión, voy a tener que ponerte en servicio inactivo, y poner tus servicios para enseñarle a Sasuke todo lo que sabes. Sellado. Jutsus. Todo. Quiero que el Uchiha corra en círculos. Naruto cuando estos dos peleen. Gai, quiero que le enseñes a Sasuke tus habilidades en Taijutsu y que lo hagas lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de Naruto. Ataque, si tienes alguna carta de triunfo con tu Sharingan Eye, quiero que Sasuke la conozca. Y dominarlos en los próximos meses, dijo Tsunade con Shikamaru frunciendo el ceño ante su plan. Estás poniendo mucha fe en el Uchiha, dijo Shikamaru mientras Tsunade lo miraba. El Uchiha es nuestra única esperanza de combatir a Akatsuki, las otras aldeas y Naruto cuando llegue el momento de derribarlo, dijo Tsunade con Shikamaru de acuerdo, pero el riesgo aún era alto, y no se sabía cuán vasto era el poder de Naruto.
Realmente lo era ya que él ya manejaba tanto. ¿Qué hacemos, Ukage-sama? Dijo Ino con curiosidad. Sigan entrenando para volverse más fuertes. Todos ustedes deben hacer eso para la guerra que se avecina y Naruto cuando llegue el momento de derrotarlo, dijo Tsunade mientras se mordía el pulgar con preocupación y trataba de pensar en un plan de respaldo en el evento. Las cosas no salieron como deberían. Con Naruto 2 semanas después, el rubio despertó de su sueño. El sueño fue placentero por una vez ya que estaban llenos de horribles pesadillas del pasado o solo espacios en blanco de la nada oscura como aquellos en Hueco Mundo en las noches. El sueño en sí consistía en que Naruto encontraba la tierra natal de su madre llena de vida, gente y Hinata a su lado con un hijo al que llamar suyo. Se sentía tan real, casi pensó que lo era, y sintió un ligero dolor en su corazón cuando se despertó y descubrió que ese no era el caso en absoluto. Whirlpool estaba en ruinas. Su gente perdió a las edades. Y Hinata, ella estaba durmiendo encima de él en su dormitorio compartido. La casa en la que se encontraban era grande, por lo que tenían habitaciones más que suficientes para dormir en sus propias habitaciones, pero Hinata no quería dormir en ninguna habitación a menos que la rubia también estuviera allí, y solo quería mentir. En la cama con él, platónicamente por ahora. Karin se acostumbró a controlarlos, mirar a Hinata con celos y descargar su ira en su gesto, ya que el espadachín podía soportarlo. El mismo Jugo parecía estar en un callejón sin salida con las cosas en términos de tener una relación con alguien debido a su linaje inestable, por lo que Naruto le dijo que buscarían ayuda médica para encontrar la fuente de la causa que hace que su linaje lo vuelva psicótico. ¿Hinata-chan? Dijo Naruto con la chica tarareando levemente para indicar que estaba despierta y aún así no quería moverse. Sí, Naruto-kun, dijo Hinata en voz baja. ¿Has pensado dónde deberíamos ir para la residencia permanente en términos de vida? Por mucho que quiera llevar a Whirlpool a la altura de la grandeza una vez más, el daño es demasiado extenso y no hay vida para que dure. A largo plazo, dijo Naruto después de dar un paseo por la tierra natal de su madre y ver que los invasores se habían asegurado de que creciera muy poco aquí para asegurarse de que no pudiera ocurrir ninguna forma de reconstrucción. Tal vez Spring Country. Koyuki estaría feliz de tenerte de vuelta en su país. También está Wave Country o incluso Suna, aunque no creo que el terreno del desierto no sea amable contigo, dijo Hinata, como lo había hecho. Naruto le contó sobre su manipulación del agua al liberar el poder de su Zanpakuto, y realmente era un tiburón en el fondo. Me gustaría visitar el condado de Spring. Escuché que le ha ido bien desde que esa máquina se activó para producir la temporada real, dijo Naruto simplemente porque extrañaba ver el país y la vida que lo cubría. ¿Qué quieres hacer con Konoha? Dijo Hinata con curiosidad. Los lastimé hasta el punto de que no vendrán tras de mí por un tiempo. Redirigirán sus esfuerzos hacia Akatsuki y defenderán su aldea de posibles ataques de otras aldeas como Iwa. Solo porque las aldeas se están aliando con derrotar a Akatsuki no significa que puedan bajar la guardia unos contra otros. No es que importe. Si conozco a Konoha, lo intentarán de nuevo más tarde, e Iwa intentará detenerme antes de que pueda completar mi misión. Objetivo principal con enviar a Bijuu lejos, dijo Naruto sabiendo que Iwa intentaría algo. Antes de acercarse a la estatua, odiaba a la hoja por odiarte, dijo Hinata en silencio en un tono susurrado. ¿Eh? Dijo Naruto ya que estaba sorprendido de que Hinata odiara a alguien o a algo. Los odiaba. La forma en que nos trataron en el pasado cuando éramos niños. Después de tu muerte, estaban tan felices y celebraron durante días. Actuaron como si hubieran sobrevivido a una profecía fatal, dijo Hinata al ver a Naruto. Entrecierra los ojos ante eso. No lo hicieron. Solo provocaron su propia destrucción. Simplemente no se dan cuenta todavía, dijo Naruto con Hinata aferrándose a él con fuerza. No todos te odiaban. Todavía hay algunas personas que no te odiaron o celebraron tu muerte, dijo Hinata con Naruto levantando una ceja hacia ella. ¿Quién? Dijo Naruto con curiosidad. El cuerpo de Konohamaru, dijo Hinata, aunque se quedó en silencio después de eso. ¿Qué pasa con Aiyame y su padre? ¿Qué pasa con Iruka? Dijo Naruto con Hinata incapaz de mirarlo por un momento. Iruka nunca fue tu amigo. Se emborrachó una noche y lo escuché alardear de cómo te engañó para convertirte en su amigo mientras solo hacía el papel para que Kyuubi no saliera después del incidente con Mizuki. Aiyame y su padre drogaron tu ramen que te dieron gratis antes de tu tiempo en la academia sabiendo que los químicos harían que tu mente se ralentizara. Querían que fallaras en la academia para que estuvieras bajo el control del Consejo Civil para siempre e incluso después de ser un shinobi usaron el drogas para asegurarse de que reaccionarías lentamente en las misiones para que tus posibilidades de morir aumentaran.
Se jactaron de eso después de tu muerte y les mostraron a todos las diferentes recetas que usaban como si fueran insignias de honor. Las recetas de ramen usadas para envenenar a Kyuubi los llamaron y los colocaron en la pared como medallas, dijo Hinata con tristeza mientras sentía como la ira de Naruto se disparaba hacia esos desagradecidos tontos. Así que eso es lo que pasó. ¿Por qué mi mente pareció volverse lenta poco después de comer ramen allí y de dirigirme a la academia el día en que realizaron el examen de graduación? ¿Por qué mis reflejos parecían lentos en esos días cuando las misiones fuera de Konoha parecían tener una alta probabilidad de volverse peligrosas? Pensó Naruto mientras los recuerdos del pasado llenaban su mente de cada vez que le sucedía. Lamento mencionarlo, dijo Hinata mientras que Naruto no dijo nada al principio, pero puso una mano gentil sobre su cabeza y acarició su cabello para calmar las preocupaciones que tenía. Está bien, Hinata-chan. Prefiero escuchar la verdad de ti sobre ellos que una mentira para ocultar el dolor. Demasiada gente ya miente, dijo Naruto, ya que siempre encontró que la honestidad de la chica era una de sus cualidades mortalmente atractivas. Nunca podría mentirte, dijo Hinata con Naruto sonriendo un poco ante esa proclamación. Y nunca quiero que mientas, dijo Naruto antes de acercar la masa a él y Hinata no luchó. Abajo, ¿quieres dejar de intentar espiar a Karin? Dales un poco de privacidad, dijo Sui Gestu mientras comía algo de comida que se podía comer mientras la pelirroja estaba junto a las escaleras que conducían al segundo piso. Cállate, Teme. ¿Cómo puedes siquiera soportarla? Probablemente usó sus grandes pechos para seducirlo o algo así, dijo Karin mientras maldecía el hecho de que sus propios atributos en esa área eran menos que grandes. Oh, sí. Que sus pechos sean enormes lo es todo. No tiene nada que ver con el hecho de que es agradable, dulce, cariñosa y no golpea a la gente cada 5 segundos en un ataque de celos, dijo Sui Gestu, quien inmediatamente recibió un puñetazo en el rostro, y convertido en agua por Karin. Dije que te callaras, Teme. Solo espera. Una vez que Naruto supere su gran pecho, querrá estar con alguien más práctico y con más movimiento en las caderas que hace que los hombres babeen al verme, dijo Karin. Mientras que la cabeza de Sui Gestu se reformó en carne sólida. No querrás decir huir al verte, dijo Sui Gestu antes de recibir una patada en la cabeza por sus problemas. Cállate, Teme. Gritó Karin mientras Jugo suspiraba por su interacción entre ellos. Pai. Deja de hacer eso. Gritó Sui Gestu enojado a Karin una vez que su cabeza se reformó. Hazme. Gritó Karin enojada. Yo podría. Gritó Sui Gestu mientras miraba al pelirrojo. Suficiente. Gritó Naruto, quien apareció con Hinata a su lado, y pisoteó el suelo para sacudir la casa junto con el resto del suelo a su alrededor. Lo siento, Naruto-sama, dijeron mansamente Karin y Sui Gestu. Toleré este comportamiento con mi última fracción y los mató en la batalla debido a su causa natural para distraerlos. En ese momento, culpé a mis enemigos por sus muertes, pero en realidad la causaron y provocaron la suya propia. Muertes. No permitiré que esto se repita con ustedes dos, y posiblemente sea utilizado por nuestros enemigos para explotar algún tipo de debilidad. ¿Estoy entendido? Dijo Naruto mientras miraba a los dos, mientras asentían rápidamente y se inclinaban ante él. Entendemos a Naruto-sama. Dijeron Sui Gestu y Karin mientras Jugo también asentía, ya que sabía que su propia locura podría convertirse en una responsabilidad y trataría de asegurarse de que no lo fuera. Bien. Una cosa más, Karin, si vuelves a faltarle el respeto a Hinata con respecto a su cuerpo, no seré misericordioso, y conocerás mi ira, dijo Naruto en un tono mucho más frío que hizo que Karin tragara saliva con miedo. Lo siento, Naruto-sama. Hinata-sama, dijo Karin al ver a la mujer Hyuga mirando a Naruto y susurrándole algo al oído que llamó la atención del rubio antes de dejar escapar un suspiro. Acepto tus disculpas Karin y Hinata también. Entiendo que tú también sientas algo por mí. Sin embargo, debes entender que Hinata me ha amado desde los días de la academia en Konoha, y mi muerte me había quitado ese amor. Ahora que regresé, vamos a recuperar el tiempo perdido y no perdernos lo que se nos niega, dijo Naruto al ver que la chica pelirroja miraba un poco hacia abajo. Pero, dijo Hinata decidiendo hablar. ¿Pero? Dijo Karin mientras Sui Gestu solo se reía al escuchar la palabra. Pero, soy el último del clan Uzumaki y, por lo tanto, con el tiempo, se me pedirá que tenga más de una mujer en mi vida para reconstruirlo, y una de ellas solo podría ser tú Karin. Sin embargo, la elección de si te conviertes en parte del futuro donde se reconstruye es a mi discreción, y los celos no tienen cabida en ello, dijo Naruto con las esperanzas de Karin, aumentando de nuevo y asintiendo con comprensión.
Entiendo, Naruto-sama, dijo Karin mientras miraba a Hinata por un segundo y se inclinaba levemente gracias a la intervención de la mujer Hyuga. Es bueno escucharlo. Decidí que nuestro tiempo en Whirlpool será un poco más corto de lo que esperaba debido a que nuestros enemigos conocen nuestra ubicación actual, y tenemos la intención de tomar lo que tenemos y mudarnos a un lugar más seguro, dijo Naruto con el grupo mirándolo con curiosidad. ¿A dónde, Naruto-sama? Dijo Jugó con la rubia sacando un mapa de los países elementales y señalando el único lugar que podría albergarlos y soportar cualquier calor que se interpusiera en su camino. Spring Country. El Daimyo allí es un viejo amigo mío, dijo Naruto antes de comenzar a explicar los eventos que llevaron a eso y cómo Koyuki era un amigo en quien confiar. Suigestu silbó después de escuchar la historia. Maldita sea. Dijo Suigestu simplemente mientras Jugó tenía que admitir que para ser un shinobi clasificado como genin, la rupia lo había hecho impresionantemente bien y no debía ser subestimada. ¿No recibirá mucha presión de Konoha o incluso de Iwa para que nos entregue a ellos? Dijo Karin ya que eran Missing Nin. No tienen derecho a que me vaya de Spring Country si elijo vivir allí. A estas alturas, la noticia ha llegado a todos en los países elementales de regresar. Miss no se atreverá a oponerse a mí y el Raikage de Kumo querrá que Akatsuki se vaya para asegurar su hermano no es asesinado por los deseos de la organización, dijo Naruto simplemente mientras el grupo asentía. Izuna te dejará hacer lo tuyo porque el Kasekage es amigo tuyo, dijo Suigestu simplemente con Naruto asintiendo. Naturalmente. Gaara también sabe que estoy más allá de todo lo que ha visto antes y evitar que cumpla mi misión sería un suicidio para su pueblo. Gaara no es suicida, dijo Naruto al ver que el grupo asentía. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Akatsuki no te perseguirá aún más ahora que dos de sus miembros están muertos? Dijo Karin al ver que el rubio asentía sabiendo que todavía estaban interesados en el supuesto poder demoníaco sellado dentro de él que en realidad no existía en su cuerpo. Lo harán. Aunque teniendo en cuenta la pérdida sorprendente, apuesto a que intentarían capturar al Jinchuriki de 8 colas en Kumo primero antes de intentar capturarme a mí nuevamente, dijo Naruto, ya que había despachado a tantos con facilidad y muchos consideraron ser el más fuerte en cualquier lado. ¿No deberíamos advertirles que aumenten su seguridad? Dijo Jugó con Naruto negando con la cabeza. Lo están haciendo ahora mientras hablamos. Probablemente les haya llegado la noticia de que Akatsuki y Konoha han perdido contra nosotros. Si el Raikage tiene algo de sentido común, llegará a la misma conclusión táctica que yo llegué, y se asegurará de que el pueblo está bien fortificado para proteger a su hermano pequeño, dijo Naruto antes de decirles que empacaran lo que tenían antes de que hicieran una última mirada alrededor en busca de algo que se les hubiera pasado por alto desde el principio. Con todo lo que necesitaban, el grupo partió hacia Spring Country, y para Naruto, fue para saludar a un viejo amigo que no había visto en mucho tiempo. Cuartel General de Akatsuki. ¿Itachi y Kisame fallaron? Dijo Pain con sorpresa en su voz, mientras Zetsu asentía con miedo en su voz de ambas mitades al dar el informe. Sí. No fueron los únicos también, dijo la mitad blanca de Zetsu. Así es. El rubio se enfrentó a Jiraiya de Sanin, ataque Kakashi y un montón de Konoha Shinobi de alto nivel sin sudar después de matar a Itachi. Es un hijo de puta aterrador. Dijo la mitad negra de Zetsu. Lanzó un rayo de chakra amarillo directamente a los Anbu y los destruyó a todos con un solo golpe. Eso no debería ser posible. Dijo la mitad blanca de Zetsu. Pensé que el imbécil no tenía ningún poder además del Kyuubi, entonces, ¿cómo es capaz de hacer eso y patear el trasero de todos en su camino? Dijo la mitad negra de Zetsu. ¿Cómo, en efecto? Dijo Pain mientras miraba discretamente a Madara, quien claramente estaba confundido por esto, y descubrió que el regreso de Uzumaki era algo inesperado en sí mismo. ¿Cómo procedemos? Itachi y Kisame eran miembros clave dentro de la organización con la capacidad de acabar con un Bijun o un Jinchuriki, dijo Konan mientras Pain parecía inseguro por un momento mientras se formaba un plan en su cabeza. No podemos arriesgarnos a ir por el Kyuubi Jinchuriki. El hecho de que haya regresado no significa que el Kyuubi también lo haya hecho. No gastaré más de nuestros recursos en él hasta que hayamos asegurado el buey de 8 colas antes de averiguar si el Kyuubi todavía existe. La organización no puede permitirse el lujo de asumir más pérdidas, dijo Pain con Konan asintiendo. ¿Vamos a manejar esto nosotros mismos entonces? Dijo Konan con Pain asintiendo ya que no había nadie más capaz debido a que Kakuzu, Idan, Deidara y Sasori fueron asesinados antes de sus bajas más recientes. No tenemos otra opción.
El Raikage no será derrotado tan fácilmente, ni tampoco su hermano, que tiene pleno dominio sobre su Bijuu, y el pueblo en sí no nos permitirá simplemente tomar lo que queremos. Sin mencionar el regreso de Uzumaki Naruto con su pequeño grupo ayudándolo también se convertirá en un problema. Debemos movernos rápidamente si queremos tener éxito en tomar el buey de ocho colas. Preparar el ejército de clones de Witesetsu que tenemos para destruir la aldea mientras yo me ocupo de su Jinchuriki y el Raikage, dijo Pain con los otros miembros de acuerdo antes de desvanecerse. Así que Uzumaki. Has regresado. Ahora la única pregunta que tengo es, ¿todavía tienes el zorro dentro de tu cuerpo? ¿O no eres más que una cáscara vacía? Pensó Madara, ya que había encontrado que esto era inesperado y, sin embargo, no desagradable ya que su plan había sido puesto en peligro por la Terra Senju que emitió la orden de ejecución del Jinchuriki hace tantos años. Kumo, una semana después. ¿Cómo están nuestras defensas? Dijo el Raikage, ya que se había enterado de que un par de miembros de Akatsuki ingresaban al país del rayo y se dirigían a Kumo. Muros fuertes y nuevos shinobi listos, todos preparados para defender la aldea, dijo un capitán Anbu mientras miraba el mapa frente a él con el Raikage a su lado mirándolo. Ve, te quiero a mi lado en todo momento, y nos enfrentaremos a este enemigo juntos. Si un par de ellos podría fácilmente tomar a Yuhito, sin mencionar a los otros Jinchuriki, tendremos que luchar contra ellos juntos, y expulsarlos de la aldea antes de que ganen demasiado terreno, dijo el Raikage con Bea sintiendo con la cabeza. Karui, Samui y Omoi también están listos para pelear. Están buscando venganza después de perder a Yuhito en su organización, dijo Bea con seriedad, ya que solo dejó de rapear cuando se requería el momento de la seriedad, y esto en este momento requería que hable normalmente. No será suficiente, dijo Naruto, mientras aparecía a través de la garganta, que le permitía al rubio viajar a donde quisiera, y sorprendió al grupo que tenía delante. Uzumaki-san. Supongo que escuchaste las noticias entonces, dijo el Raikage mientras el capitán Anbu guardaba lentamente su arma y evaluaba al rubio para ver si era todo lo que su hermano mayor decía que era cuando se reunió con él en la cumbre Kage. Sí. No fue inesperado al considerar la pérdida de dos de sus miembros. ¿Quieren adquirir a tu hermano para su Bijuu y luego perseguirme en caso de que todavía tenga parte del poder del Kyuubi encerrado dentro de mi cuerpo? Dijo Naruto mientras vestía todo de blanco una vez más e incluso una gabardina blanca abotonada en el frente como Jin tenía cuando estaba en las noches, excepto con el kanji de zorro tiburón en la espalda y el kanji coloreado en tinta roja sangre en su lugar. De negro. ¿Tú no? Dijo Killer B mientras Naruto solo lo miraba fijamente. Mi padre, el mismo Yondaime Hokage, se aseguró de que en caso de mi muerte, el zorro muriera conmigo, y dado que Konoha hizo su trabajo tan bien, dijo Naruto al ver a Killer B asentir mientras sentía al hombre más alto. Le estaba dando uno de respeto también. Todo lo que sacarían de ti es absolutamente nada, dijo el Raikage mientras Naruto solo asentía con la cabeza. Cumpliré mi misión, Raikage-sama. No se equivoque al respecto. Incluso si tengo que matarlo y destruir esta aldea, el Bijuu dentro de su hermano será eliminado antes de ser enviado al reino demoníaco para siempre, dijo Ip. Naruto con sus ojos diciéndole al líder de Kumo que hablaba en serio. Entiendo. ¿Cómo ha ido progresando tu conocimiento de las artes de sellado? Dijo el Raikage con curiosidad. Va bien. Creo que tengo un medio para extraer el Bijuu y, siempre que se comporte, no se tomará ninguna medida drástica para obligarlo a comportarse el tiempo suficiente para enviar al buey en su camino, dijo Naruto al ver la mirada de Killer B. Distante por un segundo. No te preocupes por el buey después de que esto termine, Shark Fox. Será bueno. Te prometo que no habrá mal humor, dijo Killer B mientras el Raikage solo suspiraba sabiendo que esperaba demasiado para él. Su hermano pequeño para no rapear por un día entero. Bien. Porque están en los muros de tu pueblo. Es hora de ponerse serios, dijo Naruto, mientras usaba sonido para salir de la habitación y aparecer frente al muro que retenía a los dos miembros de Akatsuki. Antes de que explotara con fuerza violenta, envió escombros y Shinobi voló por el poder utilizado para crear tal agujero. ¡Qué poder! Es increíble, dijo Samui mientras veía a Naruto parado allí luciendo tranquilo y sereno a pesar de ver lo que ella hizo. 2PT Cat 4. Oye. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es la pelea de Kumo. Supéralo. Dijo Omoi mientras Naruto lo miraba levemente e hizo palidecer el rostro del Kumo Shinobi al ver esos ojos azules que le decían que cuidara su boca. Manténlo con la correa apretada.
Si escucho una palabra más arrogante salir de su boca, lo mataré, dijo Naruto antes de centrar su atención en Pain y sus senderos que caminaban hacia la aldea. ¿Lo escuchaste, Omoi? Si no puedes decir nada bien, entonces no digas nada en absoluto, dijo Karui, mientras estaba de acuerdo con Naruto y preparó su arma mientras los demás de su grupo también lo hacían. No. Él es mío. Cuidado con el otro, dijo Naruto con tres Kumo Shinobi detrás de él luciendo confundido. Pensé que los Akatsuki atacaron en parejas. Hay seis de ellos con los mismos ojos extraños, dijo Omoi y su compañero de equipo también compartió la confusión. Esta es una persona que controla a muchas. Su compañero está en otro lugar. Esté en guardia, dijo Naruto con calma mientras el trío lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Cómo lo sabes? Dijo Karui finalmente. Porque puedo sentirla. Ella está protegiendo a la verdadera, dijo Naruto mientras entrecerraba los ojos hacia Pain, quien parecía escuchar la conversación, y estaba sorprendido pero impresionado de que el ex espada hubiera descubierto el secreto tan rápido. ¿El verdadero? ¿Te refieres al verdadero miembro de Akatsuki? Dijo Samui con Naruto asintiendo con la cabeza para responder a la pregunta. ¿Qué obsesivo eres al darte cuenta de eso? Nunca hubiera esperado que esto viniera de ti, Uzumaki Naruto. Dado tu historial único al crecer y ser conocido por tu idiotez, dijo Pain, mientras que Naruto solo dejó escapar una risa vacía. Puedes agradecerle a Konoha por eso. No querían que yo fuera muy inteligente o que tuviera fuertes percepciones al leer a las personas en caso de que supiera que los pocos que pensé que podrían llamarse amigos solo estaban siendo así bajo falsos pretextos para futuros siniestros. Propósitos, dijo Naruto con calma, pero su voz ahora era fría, y hablaron del dolor del pasado de los traidores de la amistad que una vez tuvo con ellos. Ya veo. Entonces tú también conoces el dolor de la traición. Esto hará que las cosas sean aún más fáciles, dijo Pain mientras sus otros senderos se ponían en posición de pelea. Dirígete hacia el este unas 10 millas y busca al titiritero detrás de estas creaciones. Busca algo que no debería estar allí o parece un posible disfraz, dijo Naruto al trío detrás de él. No recibimos órdenes tuyas. Solo el Raikage puede hacer eso, dijo Omoi, pero el pico de energía alrededor de Naruto le dijo que se callara y retrocedió un poco del Uzumaki frente a ellos. No discutas. Al hacer esto, estás ayudando al Raikage y a su hermano a defender a Kumo de Akatsuki. Su compañero está protegiendo al verdadero hombre detrás de estos seis. Elimina al titiritero y los títeres caen para dejar solo al compañero del hombre. Capturarla para Intel cuando la interroguen, dijo Naruto mientras sentía que Samui, Karui y Omoi se miraban mientras debatían si debían obedecer sus órdenes. Haz lo que dice, dijo el Raikage que apareció detrás del trío. Raikage-sama, dijo Samui mientras el hombre musculoso asentía. Este Gaki es un Uzumaki y uno fuerte también. Si te dice que hay oro al final del arco iris, entonces por Kami es verdad, y tampoco trates de llamarlo un farol. Los Uzumaki no son conocidos por fanfaronear. Si dicen que algo está ahí, entonces está ahí, y eso es todo, dijo el Raikage sabiendo que los Uzumaki eran conocidos por ser precisos sobre las cosas más extrañas que la mayoría de la gente no creería posible en primer lugar. Sí señor. Dijo el trío de Jounin antes de despegar hacia su destino previsto. ¿Encontrarán al verdadero ya su compañero? Dijo el Raikage mientras se preparaba para pelear con Killer B ahora a su lado, mientras Pain Six Pads y el ejército de Witesetsu clones detrás de ellos marchaban a través de la abertura. Ya tengo algunas personas trabajando en eso, dijo Naruto después de haber enviado a Karin y Suigetsu a buscarlo en esa área mientras Hinata estaba con Jugo en Spring Country. Espero que lo encuentren pronto, dijo Killer B mientras se preparaba. Golpéalos. Sin piedad. Sin dudarlo. Ya no son humanos. Ni siquiera están vivos. Solo son marionetas. Dijo Naruto antes de que los tres cargaran con la intención de que la victoria fuera su propio objetivo. En otra parte, lo siento. Están cerca, dijo Karin usando su habilidad sensorial para localizar al verdadero Pain y su pareja femenina. ¿Dónde? Todo lo que veo son árboles. Dijo Suigetsu viendo un árbol tras otro y ninguna señal de sus objetivos. ¿También estás buscando a Pain? Dijo Samui, mientras ella junto con sus compañeros de equipo aparecían cerca de ellos, explicó que estaban aquí para ayudarlos a encontrar a los miembros de Akatsuki, y Karin solo asintió una vez a la pregunta. Tengo habilidades sensoriales capaces de encontrar a cualquiera. Nuestros dos objetivos están cerca en esta área general. No puedo precisarlos, pero están cerca y se esconden en un árbol que posiblemente no sea un árbol. Dijo Karin al ver que todos la miraban como si estuviera loca. ¿Eh?
dijo Moi con Karin luciendo enojada. Un árbol falso, imbécil. Dijo Karin al ver que finalmente entendían. Oh, H. ¿Por qué no dijiste eso? Dijo Sui Gestu antes de recibir una patada en la cabeza y convertirse en agua. Te hice vaca. Dijo Karin mientras esperaba que la cabeza de su compañero de equipo volviera a su forma sólida. Concéntrate. Necesitamos encontrar a los dos miembros de Akatsuki antes de que sea demasiado tarde, dijo Karui con los dos miembros de la fracción de Naruto mirándose antes de palidecer al recordar las palabras de su líder sobre no jugar. Sé claro. Nunca nos viste actuando así, dijo Karin rápidamente antes de buscar de nuevo algo que pareciera estar mal. Naruto realmente debe ponerles miedo a Kami, pensó Samui mientras veía a los dos concentrarse en la tarea en cuestión. Allí. Es débil, pero hay chakra saliendo de ese árbol. Dijo Karin señalando el árbol a unos 100 pies de distancia de ellos y, tras una inspección más cercana, quedó claro que el árbol era falso. Prepárate. Aquí es donde comienza la diversión, dijo Sui Gestu mientras eliminaba a Kusanagi, mientras los demás sacaban sus propias armas y extendían la suya para golpear el árbol falso con un corte rápido que fácilmente lo partía por la mitad. Para revelar el verdadero Pain y Konan. Nos han descubierto, dijo Konan con los ojos de Pain entrecerrándose al grupo. No importa. Perderán sin importar lo que hagan, dijo Pain mientras Konan asentía y se preparaba para luchar contra ellos. De vuelta en Kumo horas después. El Raikage y Killer B estaban jadeando. Habían pasado las últimas horas luchando contra todos los seis caminos de Pain con Naruto y habían destruido con éxito todos, excepto uno de ellos, y este parecía ser el más poderoso debido a su capacidad para manipular la gravedad. Este camino ya había arrojado a Killer B y al Raikage como muñecos de trapo a pesar de sus mejores esfuerzos combinados para matarlo. Todas las extremidades del Raikage habían sido clavadas a la pared de un edificio con receptores de chakra negros, ya que son mos de B, mientras que la gabardina de Naruto estaba hecha jirones, y tuvo que arrancarla para poder moverse mejor. Ojalá no hubieras hecho eso. Hinata-chan trabajó duro para hacer esa gabardina. Ahora no voy a ser fácil contigo o con tu patético ejército, dijo Naruto, ya que había aplastado tres de los seis caminos de Pain. Mientras que Killer B y el Raikage trabajaron juntos para acabar con los otros dos. No importa. Pronto tú y el Jinchuriki de ocho colas pertenecerán a Akatsuki, dijo Pain mientras Naruto sacudía la cabeza y desenvainaba su Zanpakuto. No. Lo siento, Raikage-sama, pero para ganar esta pelea, necesito causar mucho daño a su aldea y solo puedo disculparme de antemano, dijo Naruto con el hombre gruñendo de dolor y vio al enemigo. Ante él entrecerrando sus ojos Rinnegan. Creo que no. Sé cómo derrotaste a Jiraiya de Sanin y sus fuerzas y no harás lo mismo con las mías, dijo Pain, mientras usaba su manipulación de la gravedad para hacer que el Zanpakuto de Naruto fuera mucho más pesado de lo habitual, y arrojó receptores de chakra al Uzumaki que tenía delante. Solo para que los receptores de chakra reboten en el cuerpo de Naruto. Estás equivocado. Si bien tu manipulación sobre la gravedad es impresionante, mi propio poder y mi propia fuerza están mucho más allá de tus habilidades para comprender, dijo Naruto, mientras levantaba su Zanpakuto y lo apuntaba hacia Pain, mientras los ojos del hombre se abrían como platos. En sorpresa, no debería poder mover el brazo. Mi manipulación de la gravedad con este cuerpo debería ser absoluta sin igual. Pensó Pain mientras veía que la energía amarilla viajaba hacia la espada y el informe de Zetsu sobre lo que le sucedió al Leafanbu se reprodujo en su mente. Cero. Dijo Naruto disparando el ataque y ampliando el ancho del ataque para que golpeara más que solo el Pain frente a él. Actuando rápidamente, el camino final apenas saltó fuera del camino del enorme Cero, pero los clones Zetsu blancos detrás de él no tuvieron tanta suerte, ya que todos y cada uno de ellos habían sido destruidos y dejaron un largo cráter desde el comienzo del Zanpakuto para terminar al final del ejército de Witte Zetsu clones. Moviendo sus ojos en dirección a Pain, el Uzumaki Arrancar vio que el hombre estaba enojado y finalmente mostraba emociones por primera vez desde que comenzó esta pelea. Claramente, no estaba anticipando la pérdida de todo su ejército, y los otros senderos enviaron a saquear a Kumo para el Jinchuriki de ocho colas. Tal poder. ¿Cómo es esto posible? Ese ataque no tenía nada del chakra de Kyubi y, sin embargo, el poder provino completamente de él. ¿Qué es él? Pensó Pain, al ver que el rubio lo miraba, y en un solo momento desapareció. Siento que tu tiempo en este mundo ha llegado a su fin. No esta cosa falsa que ordenas, sino el cuerpo real que está siendo atacado en este momento, y no pasará mucho tiempo antes de que lo que te quede de vida sea robado por medios violentos.
Ton, no te molestes en negarlo. Lo he sentido. Olía a muerte en este cuerpo que viajaba hasta el tuyo. Tal vez puedas detener al grupo que te ataca ahora con la ayuda de la mujer que lucha con todo lo que tiene en orden. Para protegerte. Sin embargo, ambos sabemos que si no te matan, yo lo haré en su lugar, y no seré tan misericordioso, dijo Naruto antes de cortar expertamente cada una de las extremidades y muslos de Pat para que solo quedaba la cabeza por quitar. No lo negaré. Mi tiempo se está acabando, pero mi objetivo de traer la paz al mundo no será negado, y veré a las aldeas Shinobi arrodillarse ante su poder, dijo Pain con Naruto entrecerrando los ojos. Él y con un corte rápido de su Zanpakuto le había cortado la cabeza limpiamente antes de envainar su espada. Moviéndose rápidamente, Naruto liberó al Raikage y a Killer B de sus posiciones inmovilizadas antes de dejar que el Ambu de Kumo los llevara a ambos para que los curaran, agradeciendo a todos por sus acciones. Usando sonido, el Uzumaki Arrancar apareció ante la vista de Sanui, Karu y Nyomoi estaban vivos aunque luciendo bastante golpeados. Sui Gestu estaba luchando actualmente contra Konan mientras Karin estaba curando a los tres Kumo Shinobi de sus heridas. El propio Pain claramente estaba esperando a Naruto, ya que no mostró sorpresa cuando el Arrancar hizo notar su presencia, y miró hacia atrás con la misma mirada sin emociones. No esperaría menos del líder proclamado de Akatsuki. Para mantener a raya a tanta gente, usted junto con su compañero demostraron su fuerza y, sin embargo, van en contra de sus principios de paz. Lo que están tratando de hacer es oprimir a otros con el temor de usar el poder de los Bijuu contra todos los países. Eso se considera una paz falsa. Una, que es el camino más rápido hacia la guerra, y une a las personas que preferirían luchar hasta la muerte para derrocar tal tiranía. Tu método para lograr la paz solo conducirá a una gran guerra, que tendrá efectos devastadores en el mundo, y tú serás el culpable de tal destrucción, dijo Naruto al ver a Pain fruncir el ceño con ira. No sabes nada. Piensas con pensamientos tan ingenuos en terminar con los caminos de la guerra como yo, pero tu camino solo será por un tiempo mientras el mío traerá la paz, y solo aquellos que deseen comenzar la guerra para terminar con tal una cosa son el verdadero enemigo. No dejaré que me impidas lograr la paz duradera. Shinra Tensei. Dijo Pain, mientras desataba el poder de su Rinnegan sobre Naruto, quien tomó el ataque sin miedo, y no lo hizo. Moverse una pulgada cuando la ola de poder basada en repulsión lo golpeó. ¿Es eso todo? ¿Eso es todo lo que tienes? Qué lástima, dijo Naruto mientras caminaba hacia el aturdido Pain, quien rápidamente le dispara otro, y luego otro y los resultados de cada ataque no producen ningún resultado. Todo en causar daño a los Arrancar, Nagato. Dijo Konan, cuando vio a Naruto parado justo enfrente de su amigo de la infancia, y la mano del rubio ahora aplastaba lentamente la garganta del pelirrojo. Nagato. Así que ese es tu verdadero nombre, dijo Naruto mientras apretaba lentamente su agarre en la garganta del hombre. Es Uzumaki Nagato. Es un pariente de tu linaje. Dijo Konan con la esperanza de que detuviera la mano de Naruto. Fue recompensada cuando Naruto soltó rápidamente a Nagato antes de volverse para mirar a la mujer del cabello, que se quedó abierta en el aire, y Sui Gestu se preparó para perforar la con Kusanagi extendiéndose para golpear el corazón de la mujer. Naruto usó sonido para agarrar a la belleza de cabello azul y luego la puso junto a Nagato para sorpresa de todos. ¿Eres realmente un Uzumaki como ella dice? ¿Lo jurarías por la sangre misma de nuestra gente y las almas de nuestros ancestros del país del remolino que eres uno de ellos? Dijo Naruto mientras su voz era mortalmente seria y no dejaba lugar para ningún tipo de tontería. Sí. Soy uno, aunque nunca estuve en Whirlpool cuando cayó. Era solo un niño cuando mis padres murieron a manos de Leaf Shinobi cuando estaba cerca de Ame. Deambulé hasta que conocí a otros dos huérfanos como yo, con Anaki siendo uno de ellos, y Yaiko era el tercer miembro de nuestro grupo. Un día nos encontramos con Jiraiya de los Sanin, y nos enseñó lo suficiente para que pudiéramos defendernos en un entorno tan duro, dijo Nagato mientras Naruto entrecerraba los ojos. ¿Él sabía que eras un Uzumaki? Dijo Naruto al ver que Nagato parecía inseguro y miró a Konan para ver si ella sabía. No lo sabemos. Él sabía que Nagato tenía el Rinnegan, pero nunca le dijimos su apellido, y dudo que incluso la red de espionaje de Jiraiya pudiera encontrarlo, dijo Konan con honestidad, aunque siempre había una posibilidad de que Jiraiya se hubiera enterado y solo nunca se lo conté a nadie. ¿Ambos realmente quieren la paz? Dijo Naruto al ver que los dos asentían. Solo queremos que la lucha se detenga y haya algo de paz. Cada una de las aldeas usa sus Jinchuriki como armas, causando solo caos y destrucción a todos a su alrededor sin cuidado.
Solo queríamos quitar los colmillos de estas aldeas y haz que todos lo piensen dos veces antes de comenzar una guerra, dijo Nagato con Naruto mirando a su pariente pelirrojo. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez a los Jinchuriki se les debería haber dado una opción en el asunto? Los tomaste sin siquiera preguntarles a ninguno de ellos qué querían, al igual que las aldeas los convirtieron en Jinchuriki sin preguntar, dijo Naruto al ver a los dos. Míralo con horror ya que habían estado haciendo precisamente eso. Tomar a Jinchuriki sin siquiera darles una opción, la oportunidad de siquiera considerar lo que esto significaría para ellos, y luego estaba el hecho de que Nagato nunca los devolvió a la vida después de extraer el Bijū de su prisión humana. Nagato tenía el poder de hacerlo a través de sus ojos, pero nunca lo hizo, y se concentró en la tarea en cuestión de reunir a todos los Bijū. Me he convertido en lo que he odiado. He traicionado mis propias convicciones. He traicionado a Yaiko, dijo Nagato mientras lloraba por primera vez desde que Yaiko se suicidó para salvarlos a todos de la vil traición de Anso. Traicionamos a Yaiko, dijo Konan, ya que solo podía llorar con él por esta revelación, y Naruto simplemente dejó que se abrazaran. Tengo una misión que cumplir con los poderes que están por encima de este reino mortal. ¿Dónde está la estatua que contiene el Bijū que has recogido? Dijo Naruto con calma mientras Nagato lo miraba. Enami. Es donde se instaló nuestra base de operaciones después de que maté a Anso para tomar el control de la aldea. La estatua que los sostiene está bajo tierra en una habitación enorme. Usamos parte del poder del Bijū para hacer el blanco Zetsu clones, pero hay más que suficiente para hacer aún más de lo que viste antes en Kumo, y Madara hará más una vez que se entere de esto, dijo Nagato al ver a Naruto entrecerrar los ojos hacia él. Vete, dijo Naruto simplemente mientras se alejaba de ellos con todos mirándolo en estado de shock. ¿Qué? Dijo Konan al ver que Naruto giraba ligeramente la cabeza para mirarla. Dije que te vayas de aquí. Deja a Katsuki. Ve a algún lado y vive en paz. Lo que hay que hacer ahora, solo yo puedo hacerlo, dijo Naruto antes de ver a Nagato levantar su mano temblorosa en una forma suplicante para que el rubio lo hiciera. Espere, hay más Naruto. Necesitas saber más sobre la caída de Whirlpool. Algo que debes saber sobre Konoha y el terrible secreto que ocultaron a todos. Incluso a tus padres, dijo Nagato al ver que Naruto levantaba una ceja. ¿Qué? Dijo Naruto antes de volverse completamente para mirar a su compañero Uzumaki. Whirlpool no fue destruido por fuerzas enemigas como Iwa o Gumo en ese momento. Fueron asesinados desde adentro. Konoha traicionó a Whirlpool e hizo creer a todos como un violín que estaba a manos de dos aldeas enemigas para obtener más apoyo en la guerra, dijo Nagato, ya que había planeado vengarse de Konoha, no solo porque la aldea mató al Kyuubi Jinchuriki que Akatsuki necesitaba en ese momento, sino también por la traición que Konoha le hizo a Whirlpool solo para tener el Kyuubi Jinchuriki. ¿Quién era Uzumaki Kushina cuando sucedió, y hacer que todos los pueblos los teman por ello? ¿Quién dio la orden para que eso sucediera? ¿Fue el Sandaime Okage o alguien más con suficiente fuerza militar dentro de las filas de Shinobi? Dijo Naruto al ver a Nagato negar con la cabeza. No lo sé. Todo lo que sé es que Jiraiya participó usando su red de espionaje para encontrar el mejor momento para atacar a Whirlpool en su punto más débil. No me extrañaría que Danzo y su Roo Shinobi hubieran hecho el hecho ya que no es la primera vez que hace tales cosas desde las sombras para promover sus objetivos, dijo Nagato con Naruto entrecerrando los ojos al hombre pelirrojo. Gracias por esa información. Dirígete a Spring Country. Dile al Daimyo que buscas asilo secreto allí hasta mi regreso para discutir las cosas más a fondo. Yuga Hinata es una medigna inhábil y debería poder curar el daño que parece tener tu cuerpo. Sufrió en su momento. Sea discreto o de lo contrario todos vendrán por usted sin importar si ha dejado la organización, dijo Naruto, mientras se giraba para ver a los tres Gumo Shinobi sentados contra unos árboles, y observando a los ahora ex miembros de la organización. Akatsuki deja el área alrededor de su pueblo. Simplemente vas a dejarlos ir. ¿Así como así? Dijo Omoi con incredulidad con Karu y Samui haciendo lo mismo. Sí. Ya no son una amenaza. Ahora conozco el cuartel general de Akatsuki y puedo actuar con decisión contra ellos antes de que puedan reagruparse de esta derrota. Después de que me ocupe de los otros Bijū en la estatua, regresaré a Kumo para extraer el buey de ocho colas de Killer B sin matarlo, y envía al animal demoníaco al reino demoníaco donde los demás lo estarán esperando, dijo Naruto al ver que el trío asentía. ¿Qué pasa con nosotros? Dijo Karin mientras veía a Naruto dirigir su atención hacia ella y su Higestu. Regresarás a Kumo con su Higestu para continuar curándolos a todos antes de que la noticia llegue a otras aldeas como Konoha sobre lo que sucedió en Kumo.
Sui Gestu, también te quedarás para recibir entrenamiento en el manejo de la espada de Killer B después de que se haya curado, y aprender algunas cosas de él, dijo Naruto mientras el espadachín parecía sorprendido. ¿Estás seguro, jefe? Dijo Sui Gestu rascándose la cabeza. Necesitas trabajar para manejar mejor a Kusanagi y Sameada. Por lo que vi, Killer B es un maestro de Kenjutsu, y él es el único capaz de sacar a relucir tu potencial en el uso de múltiples espadas, dijo Naruto con Sui Gestu dándole un saludo fingido. Lo tienes, jefe. Dijo Sui Gestu con una sonrisa en su rostro. ¿Puedo confiar en que hablarás solo con tu Raikage sobre esto? Dijo Naruto al ver a los tres Kumo Shinobi asentir, ya que hablar sobre esto no era lo mejor para nadie. Es un poco estúpido decirlo para que todos lo escuchen, dijo Omoi simplemente con sus dos compañeros de equipo de acuerdo con él. ¿Karin? ¿Sui Gestu? Dijo Naruto dirigiendo su mirada a los miembros de su fracción. Labios sellados, jefe, dijo Sui Gestu mientras hacía un movimiento con la mano hacia su boca para cerrarla. No diré nada, dijo Karin sabiendo que la discreción era importante aquí. Bien. Regresaré en breve, dijo Naruto antes de abrir la garganta y entrar para dirigirse directamente hacia Ame. Está bien. Entiendo que es un Uzumaki y hacen cosas imposibles. Pero, ¿alguien podría decirme qué mierda fue eso? Dijo Sui Gestu ya que nunca antes había visto algo así hasta ahora. Debajo de Ame, Madara sabía que algo andaba mal. Podía sentirlo en sus huesos. Uno no vivía tanto como él y no tenía este tipo de instintos. El hecho de que el Uchiha haya pasado tantos años en las sombras no significa que sus instintos de batalla hayan disminuido hasta el punto de no poder descifrar cuando algo salió mal con sus planes. Aunque eso en sí mismo era raro, ya que rara vez habían salido mal, e incluso entonces nunca se sintió tan mal como ahora. Había planeado las cosas desde la pelea con el Shodaime en el Valle del Fin, cuando se convirtió en Mizukage, convirtió a su sucesor en un títere y comenzó la guerra civil Bloodline. Incluso usando el Kaguya para encender la chispa con la ayuda de sus ojos Sharingan para impulsar la sed de sangre del clan y plantar la sugerencia de que necesitan atacar a Mist para demostrar su grandeza. Había atacado al Yondaime Hokage, liberado a su mascota de cocina, planeado que el zorro destruyera, o al menos debilitara la aldea más allá de la recuperación. Con ese fracaso, Madara se centró en el Akatsuki después de que Nagato se convirtió en Pain, y susurró un plan para quitarle la fuerza a cada aldea shinobi, quitando el Biju dentro de cada uno de sus Jinchuriki. Luego pasó a entrenar a Itachi, a quien ayudó a matar a su clan por querer rebelarse en secreto contra Konoha y tomar el control de la aldea. Si bien tal acto debilitaría aún más a la aldea por un tiempo, a Madara no le gustó la idea de que un Uchiha débil como Fugaku fuera Hokage, y ayudó a Itachi a matar a los otros Uchiha mientras manipulaba eventos en los que Konoha arruinaría a Sasuke en su ansia de mayor poder. Por supuesto, Madara sabía que Itachi era un espía de Jiraiya, ya que sabía que la orden de matar al Uchiha descendió desde lo más alto, pero no le dijo nada a Pain sobre esa pequeña información y decidió esperar. Hasta que Sasuke adquirió su propio conjunto de Mangekyō Sharingan y Yes. Por supuesto, el plan había fallado gracias a que Sasuke no pudo matar a Naruto, pero si hubiera funcionado como Madara quería, podría manipular a Itachi para que realizara su acto final de arrepentimiento por la matanza de sus parientes, haciendo que los dos hermanos peleen. Y Sasuke obteniendo los ojos Sharingan de su hermano para un Uchiha mucho más joven y menos moralmente atado a su lado. Ahora eso no era posible en su totalidad y todo porque Uzumaki Naruto había regresado. Diré sobre tu hijo Minato, definitivamente está a la altura de la reputación de su familia en ambos lados de la cerca por ser impredecible, y honestamente, no me gusta. Pensó Madara mientras sentía una presencia cerca de donde estaba el Headmas y los ojos del hombre se abrieron como platos. Al dirigirse a la gran sala donde se encontraba la estatua, Madara vio a Naruto allí con una mano sobre la forma de la enorme criatura y tenía los ojos cerrados. Madara no sabía qué estaba haciendo Naruto, pero definitivamente podía sentir a Biju dentro de la estatua moviéndose dentro de ella, y se preguntó si el rubio se estaba comunicando con todos ellos. ¿Pero cómo? Eso ni siquiera debería ser posible. Tanta ira. Tanto dolor. ¿Tienes alguna idea de lo que los humanos han hecho pasar a estos Biju al sellarlos? Dijo Naruto antes de soltar esta mano de la estatua y mirar directamente a Madara. ¿Crees que me importa? Son mascotas. Ese fue su propósito en el momento en que el sabio de los seis caminos tomó el Jubi y los separó en nueve animales demoníacos diferentes. Debían ser domesticados, controlados y utilizados como mejor nos parezca. Dijo Madara mientras Naruto negaba con la cabeza. No según los dioses de arriba.
La creación de Jinchuriki está en contra de las reglas y más aún con lo que planeas hacer con el plan Ojo de Luna que tu mente enferma ha creado, dijo Naruto con el ojo de Madara entrecerrándose. ¿Y cómo sabes eso? Dijo Madara con Naruto moviendo la cabeza hacia el headmass donde estaban sellados los Bijuu. El hecho de que estén sellados no significa que no escuchen cosas allí. Tuve una conversación larga y agradable con ellos, dijo Naruto antes de mirar hacia atrás y ver al Zetsu real aparecer detrás de él con un pequeño ejército. Clones. Ya veo. Supongo que Pain y Konan llegaron a su fin y decidieron arrepentirse diciéndote dónde encontrar este lugar, dijo Madara mientras Naruto soltaba una risita. En una forma de hablar. Sí. Sí, lo hicieron. Fue el regalo de Nagato para mí de un Uzumaki perdido hace mucho tiempo a otro, dijo Naruto antes de sacar su Zanpakuto, mientras los ojos de Madara se abrieron en estado de shock ya que incluso él no sabía eso. Hecho sobre Nagato. La sangre es más espesa que el agua. Qué repugnante. Dijo Madara al ver a Naruto entrecerrar los ojos hacia él. No es tan repugnante como te encuentro en este momento. Las personas que encuentro son posiblemente más repugnantes que las de Konoha y ambos sabemos que su tiempo en este mundo llegará a su fin después de que termine aquí, dijo Naruto. Con su Zanpakuto apuntando a Zetsu y su ejército clon de versiones White Alf de sí mismo. Escuché de tu poder al usar esa espada. Si la usas aquí tan cerca del headmass, entonces la estatua será destruida y el Bijuu se liberará de nuevo. Dijo Madara con Naruto mirándolo con una mirada de no me importa en sus ojos. ¿Asumes que van a huir de nuestro acuerdo que hicimos antes? ¿Qué crees que son? ¿Humanos? Dijo Naruto antes de cargar su Zanpakuto y apuntarlo desde Zetsu a la estatua de headmass. ¡No! Dijo Madara con horror. Cero. Dijo Naruto antes de disparar su ataque a la enorme estatua, que había consumido toda la aldea de Ame en su destrucción y matado a casi todos en ella. Casi todo el mundo. En todas partes de los países elementales, el suelo tembló con los edificios resquebrajándose, colapsando alrededor de las personas, las montañas se desmoronaron, las aguas chocaron violentamente contra el mar y los árboles se derrumbaron por la onda expansiva producida por esta acción. Donde una vez estuvo Ame, ahora tenía un cráter lo suficientemente grande como para consumir la aldea Shinobi varias docenas de veces, y una figura solitaria que parecía ligeramente golpeada por las secuelas de la explosión con siete grandes animales rodeándolo. Es hora de que Uzumaki Naruto, dijo Nibi, quien vio a Naruto asentir y abrió una gran garganta lo suficientemente grande como para enviarlos a todos. Esto te llevará al reino demoníaco. La única otra vez que abriré esto hasta ese lugar, será para enviar el 8 colas, y ese será el final, dijo Naruto con Shukaku luciendo deprimido. Pero no quiero volver a casa. Tengo mucho que hacer y destruir aquí. Digo que nos quedemos y pateemos traseros. Dijo Shukaku desafiante, pero los demás lo callaron y decidió no quejarse más. Debe hacerse Shukaku. A través de esto, estás libre del control de los Senju, los Uchiha y aquellos con deseos de sellarte en recipientes humanos solo para convertirlos en armas. Ninguno de ustedes quiere eso, dijo Naruto. Viéndolos a todos asentir de acuerdo, es mejor que nos vayamos. Han no querría que el ciclo comenzara de nuevo, dijo Gobi simplemente, mientras que los demás estuvieron de acuerdo, ya que sabían que sus anfitriones anteriores no querrían que los nuevos fueran su equipaje. Proceda entonces, dijo Naruto mientras entraban uno por uno entrando al portal hacia el reino demoníaco con todos ellos entrando. Lo hiciste bien, Naruto, dijo Yami, cuando apareció ante Naruto cuando la garganta se cerró, y vio que el rubio inclinaba ligeramente la cabeza. Me pediste que hiciera algo y lo entregué. Todo lo que necesito hacer es extraer el 8 colas de Killer B en Kumo y estará completo, dijo Naruto con Yami asintiendo antes de producir un sello para que lo use el arrancar. Usa este sello. Una vez que lo coloques con el resto de tu propia obra, extrae a Chibi de su recipiente sin matarlo, y puedes enviar al Bijuu en su camino, dijo Yami, cuando vio a Naruto tomar el sello. Y todas las heridas que había en él comenzaron a sanar. Después de que haga eso, sabes lo que tengo que hacer, y no solo con Konoha tampoco, dijo Naruto con Yami asintiendo. Lo sé. A Iwa no le agradará lo que has hecho al quitarte a los Bijuu. Lidia con ellos primero y luego con Konoha, dijo Yami mientras Naruto asentía. Lo haré. Gracias de nuevo por esta segunda oportunidad, Yami-sama, dijo Naruto con Yami solo sonriendo. Te lo mereces más que nada, Naruto. Deberíamos haber puesto fin a la estupidez de Kami desde el principio y el hecho de que no lo hicimos nos hace casi tan culpables, dijo Yami, mientras que Naruto solo podía apreciar la honestidad de Dios.
Si me disculpa, Yami-sama, tengo una misión que completar y debo hacerlo sin demora, dijo Naruto antes de abrir una garganta y entrar para dirigirse a Kumo. Lo harás bien, Uzumaki Naruto. Siempre tuviste la intención de decidir el futuro de las aldeas Shinobi. Nada evitará que eso suceda, dijo Yami antes de dejar el reino de los mortales para ir a los cielos. El reino celestial. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Soy Kami. Este es mi lugar, mi trono, y mis propios hermanos no me usurparán. Dijo Kami, mientras estaba encadenado y restringido por el rey Shinigami, y pronto Yami se unió a ellos. Ya no es tu decisión, hermano. Traicionaste tus principios y las mismas leyes establecidas hace mucho tiempo antes de que el sabio de los seis caminos incluso sellara el jubí en su cuerpo. Desafiaste abiertamente estas leyes durante demasiado tiempo y durante demasiado tiempo escuchamos tus palabras llenas de miel para dejar que las cosas se deslicen. ¿Cuántos Jinchuriki sufrieron antes de ahora? ¿Cuántas personas murieron porque estas aldeas usaron Jinchuriki como armas de guerra? ¿Cuántas almas inocentes murieron porque no nos permitieron intervenir? Todo porque cuando Kyubi se manifestó después de la separación de ser Jubi, no podías llevarla a tu cama, y ella juró nunca acostarse en ella. Lastimaste a otros porque ella lastimó tu orgullo. Despreciaste a todos y todo puro debido a que tu propio orgullo se desinfló por la negativa de Kyubi. Ser tu juguete, dijo Yami al ver a Kami furioso con él. Kyubi no tenía derecho a rechazarme. Yo era un dios. Ella era un demonio. Ordené el poder para destruirla a ella y a todos los Bijú con un movimiento de mi muñeca. Todo lo que pedí fue que ella se acostara conmigo y fuera mía. Para siempre. Ella merecía sufrir. Ella merecía ser esclavizada por los Uchiha y los Senju con sus líneas de sangre. Al igual que sus tres recipientes merecían sufrir, por lo que la culpa haría que Kyubi se arrepintiera de mi oferta. Dijo Kami con el rey Shinigami burlándose de él. Nunca aprendiste a aceptar la palabra no como respuesta, mi hermano, dijo el rey Shinigami con Kami gruñéndole. Nadie puede rechazar a Kami. Nadie. Dijo Kami antes de que Yami lo golpeara en la cara. Eres patético, hermano. Tal vez unos pocos miles de años en el purgatorio te enseñarán una lección de humildad muy necesaria, dijo Yami chasqueando los dedos y en un instante se abrió un portal debajo de Kami con la deidad cayendo en él mientras maldecía a sus hermanos por su desafío a su gobierno sobre todas las cosas. Ahora todo queda, es que Naruto haga lo que tiene que hacer, y no será agradable, dijo el rey Shinigami con Yami asintiendo. Se traerá el equilibrio a este mundo, hermano. Incluso con el Bijuu enviado al reino demoníaco, los humanos codiciosos tienen sus posiciones de poder para causar sufrimiento, y deben eliminarse, dijo Yami con el rey Shinigami asintiendo. Sangre inocente será derramada por sus manos, sino ya, dijo el rey Shinigami con Yami sacudiendo la cabeza hacia él. Aquellos que apoyan a esas personas en el poder y siguen sus órdenes en lugar de pensar por sí mismos no son personas inocentes, hermano. Es por eso que fueron creados con libre albedrío para pensar por sí mismos y el hecho de que elijan no abandonar a esas personas en el poder significa que son culpables. Creen que sus líderes tienen razón y no escuchan razones, dijo Yami mientras el rey Shinigami asentía. Voy a estar respaldado con tanto papeleo, se dijo a sí mismo el rey Shinigami. El precio de ser el rey Shinigami, mi querido hermano, dijo Yami con una sonrisa.